La vesprada del dissabte 25 de maig, el festival Miss Latte Art al carrer va acollir les actuacions de la companyia catalana Efímer Primer i la producció valenciana de la finestra Nou Circ després per acabar la jornada de la mostra d'arts escèniques. La companyia Efímer va portar a la plaça major de Miss Latte el seu espectacle itinerant anomenat De Peluix, amb una clara referència al mico gegant de peluix que era l'epicentre de la seva funció. Aquest animal de 6 metres d'alçada i que rep el nom de Bú era mogut per fils i acompanyat d'actors que al seu pas realitzaven coreografies i interactuaven amb el públic. Pues es un espectáculo itinerante, el cual es un oso que se va moviendo, empieza que se despierta, entonces va jugando un poco con los niños y se vuelve a dormir. Y nos vamos moviendo, parando también un poco, volviendo a arrancar un poco y también hasta terminamos estáticos. Sobre todo en los niños al final les flipa mucho porque pasan de jugar con su pequeño peluche a ver un peluche pues muy grande. Entonces pues se acercan, lo tocan, también les damos la oportunidad de abrazarlo y sí, flipa mucho la gente. Efímer, amb este espectacle itinerant i d'altres que compta entre les seues produccions, recorre més enllà de la geografia espanyola i demostra la gran acollida que rebe. Efímer és una companyia de teatre i d'espectacles itinerantes. Tenemos también espectáculos de gran formato, que pues eso nos movemos por España y también por Europa. También tenemos un esqueleto que se llama The Dance of the Dead y una cúpula gigante que se llama La Tempesta porque hay una lluvia de confeti. También tenemos como el carro Phil, que son pequeños dragones que son como un tío vivo. Y sí, nos movemos sobre todo por el espectáculo de calle y de gran formato. La companyia valenciana La Finestra Nou Circ va traslladar el seu espectacle Tramvia número 12 a l'amfiteatre de Felip Beiber. En ell, cinc diferents personatges es reuneixen en una peculiar estació de tren, nerviosos, descol·locats, només tenen una cosa en comú, que és esperar. El tren està allí esperant-los, però tenen el problema que amagueix, i això es porta a descobrir una emoció col·lectiva plena de talent, creativitat i sentit de l'humor davant la vida. Esto es una estación de tranvía en el que se van a conocer unos personajes y entre ellos no se conocen, pero se darán cuenta de que entre todos tienen bastante humor, talento y mucha originalidad en la forma de relacionarse entre ellos. La gente entra muy bien en el espectáculo, es muy visual y está dirigido para todas las edades, entonces entra todo tipo de público. Els i les intèrprets han mostrat la satisfacció de participar en el Festival de Miss Latte. Algun d'ells ja compten amb més d'una edició en el seu historial de representacions. Sí que está bien el teatro en salas, pero también salir a la calle y hacer que sea accesible a todo el mundo, que sea gratis, por decirlo así. Entonces, es un teatro que se echa en falta muchas veces y que Miss Latte, por ejemplo, lo promueva súper a favor. Me encanta, es encantador. Además, cuando nos pilla tan cerquita de casa, es lo mejor. Nuestro técnico es de Miss Latte, así que mejor imposible. Y además siempre se nos trata muy bien y el sitio es idóneo. La programació del MAC d'enguany, al llarg de les dues setmanes, ha mantès la seva essència de traslladar els seus espectacles a tots els racons de Miss Latte i fer-ho per a tots els públics.